¿Qué es Entre Perros? Entre Perros es una novela que un día surgió, digamos, hacia el 2002 más o menos, cuando yo había ido a hacer un reportaje a Sinaloa, para, bueno, a entrevistar a un sicario en el 2002, y las cosas se complicaron con ese sicario. Yo terminé amenazado, fue ahí un poco muy extraño lo que pasó con el sicario, y en todos esos días en los que estuve prácticamente encerrado en mi casa, que no podía salir por lo de las amenazas, decidí que tenía que sacar ese miedo que traía y que lo iba a escribir. Y se me ocurrió que iba a ser una novela. Al final, la verdad es que Entre Perros no tiene mucho de lo que me pasó en ese momento del miedo, pero sí le empezó a dar una forma a la historia que yo quería, que era simplemente contar lo que en mi oficio de periodista no había podido publicar por miedo, porque los datos no estaban corroborados, etc. Entonces me puse a hacer la historia, que trata básicamente de un sicario, que es El Bendito, un promotor de box, que es el Rayo Mondragón, y un reportero, que es Diego Zapata. Ellos tres son amigos desde pequeños, pero un día que hubo una matanza en su pueblo, cada uno de ellos huyó y se dispersaron. El Bendito terminó en Tijuana, haciéndola de todo, y se vuelve sicario porque, bueno, un día matan a su mamá. Entonces él empieza a tenerle un odio a la especie humana y termina siendo sicario. El Rayo Mondragón se va a Culiacán y se hace promotor boxístico, y Diego Zapata se viene al DF y se hace reportero. Un día hay un asesinato en Culiacán, en el Puente Negro de Culiacán, es el puente del tren. Aparece un tipo colgado, decapitado, y le han puesto la cabeza de un perro. Ese asesinato es el que va a unir nuevamente a los tres amigos, y solamente dos de ellos, bueno, solamente más bien uno de ellos es el que la va a librar. O sea, ellos tienen los códigos de la amistad, lo que es la amistad, pero cuando ocurre este asesinato, los tres se van a dar con todo y solamente uno la va a librar. Dentro de ese mundo de ellos está el otro mundo, que era el que yo también quería contar, y que era básicamente pues la corrupción, cómo se compraba a los narcos, o más bien cómo los narcos compran a los políticos. Entonces, por el libro van desfilando poco a poco tres, cuatro presidentes, porque, bueno, la historia finalmente al final dura como unos 30 años, 35 en el tiempo, y entonces van desfilando cuatro presidentes, que los cuatro, pues bueno, obviamente corruptos, obviamente interesados por proteger a un cártel. ¿Por qué la hice también novela? Porque yo no quería que me mataran y no quería que me hicieran algo, y dije, no, mejor lo que voy a hacer es de pronto como distorsionar la realidad, y un poco de lo que yo había vivido y de lo que yo sabía lo podía hacer. En el libro ustedes van a ver que hay un personaje que se llama el plebe Zaragoza, y que si ustedes lo leen, al final de cuentas van a decir, o presumiblemente van a decir, es el Chapo Guzmán. En el libro hay otro personaje que se llama Santiago Canaglia y que se parece mucho a Vicente Fox. Hay otra mujer que se llama María Zamora, que se parece un poco o mucho a Marta Sagún. Y así van a ir desfilando todos estos personajes que en la carrera periodística, en mi oficio, me los he tenido que encontrar, me los he topado, y que de alguna manera he descubierto algunas historias que no publiqué, uno, para que no me mataran, dos, porque no tenía los datos corroborados. Por ejemplo, yo un día quise hacer la historia de un gran narco que,
que es de los más buscados, que tiene, se le zafa la rodilla desde niño y su gran frustración es que no puede bailar norteñas. Yo quería hacer esa historia, al final no la pude hacer, entonces uno de mis personajes se le zafa la rodilla, no puede bailar y tiene esta frustración. Entre Perros también tiene unos personajes que cuando a mí me contaron que existían en el 2002, 2003, me parecieron que, pues, que era simplemente una mamada, ¿no? Cuando un cuate en Tijuana me dijo, ¿sabes? Existe un tipo que disuelve cadáveres en ácido. Y la verdad es que a mí me pareció formidable la historia. Dije, no mames, estos tijuanenses quieren tener el monopolio de la violencia y no la quieren soltar a los culichis. Y entonces le dije, ¿y este tipo qué? Me dijo, no, pues le dicen el pozolero. Ah, está bien. Entonces, uno de mis personajes es el pozolero. Cuando yo entregué el libro a Random, justo por esos meses agarraron al pozolero y bueno, pues salió y declaró que había disuelto en ácido a no sé cuántos personajes. Entonces, todas esas cosas que de alguna manera a mí me parecían fantásticas vienen incluidas aquí. De hecho, el nombre de El Bendito no era el nombre que viene aquí en la novela. Yo siempre tallé, o siempre se me ocurrió un nombre para El Bendito, y cuando se la di a leer a un amigo en Durango para que saber qué le parecía, me dijo, oye, está muy bien, dice, pero ¿por qué pones el nombre de este cuate? Y yo, ¿quién? Sí, pues este cuate. No, pues yo lo inventé. Y me dice, no, cabrón, o sea, este güey sí existe y es sicario del Chapo, güey. O sea, yo te sugiero que cambies el nombre. Entonces, ya cuando se estaba yendo a imprimir, hablé a los de Random y les dije, please, cabrón, tenemos que cambiar el nombre, y ahí nos tienes cambiando todo el nombre, que no podía modificarlo mucho porque por el número de caracteres, porque si hacía un nombre más corto, un nombre más largo, se descomponían las cajas en el diseño y iba a ser un desmadre. Entonces tuve que armar un nombre, al final se quedó como Ramón Guerrero, y tuve que hacerlo con las letras que, bueno, pues que tenía el anterior nombre, ¿no? O sea, fueron de esas cosas que pues de pronto te pasan. También Entre Perros es otra parte, digamos, o sea, tiene esta parte de mi oficio, del miedo hacia esto del narco, hacia lo que yo había descubierto, pero también llegó en un momento de mi vida muy difícil, que era mi divorcio. Entonces aquí en Entre Perros arrojo todo lo que fue mi divorcio, ¿no? O sea, de pronto yo le agarro un poco la historia, o me monto en el personaje de Diego Zapata para contar qué onda con mi divorcio y todo, y por todo lo que pasé. Entonces, de pronto, el personaje, este Abril, parece real, aunque bueno, en la vida real no se llamaba así, pero es muy real, ¿no? Entonces era como toda una combinación, y así fue como se dio, y que también por eso decidí que iba a ser novela, porque si yo hacía un reportaje sobre mi divorcio, bueno, pues nadie lo iba a leer, obviamente, a nadie le interesa ese tipo de cosas tristes. El libro, sí es violento, es muy violento, pero yo creo que cuando salió en el 2009, yo todavía pensé que yo tenía más sangre que el periódico La Prensa. Pero ahora me doy cuenta, conforme ha pasado el tiempo, que no, que la verdad que la violencia que hay en Entre Perros es muy sutil a comparación de la que hemos visto ya en los videos de YouTube, de que bueno, pues ya cortar cabezas, etc. La semana pasada estuve en Durango y hablando con un sicario, me enseñó una nueva técnica para el sufrimiento. Me dijo, ¿tú sabes cómo les quitamos la piel a las personas? Y dije, no tengo idea, ¿no? Me dice, mira, ponemos a hervir aceite y después se los echamos. Después les aventamos sal y a los 10 minutos vamos y con una tarjetita, cabrón, les empezamos a levantar el cuero. Bueno, eso no existe aquí en Entre Perros porque yo no me lo hubiera imaginado. O sea, ese tipo de violencia de pronto yo no me hubiera imaginado. La que sí me imaginé y me costó mucho trabajo fue esta, de que iban a decapitar a alguien y que le iban a coser la cabeza de un perro. Yo pensé que era una locura lo que estaba haciendo, pero ahí mismo en Durango, en el 2007, agarraron a un taxista de nombre Ariel, era narcomenudista, lo golpearon, lo torturaron y terminaron colgándolo de un puente, lo decapitaron y le pusieron la cabeza de un cerdo. En ese momento yo me encabroné con los sicarios porque a mí me costaba mucho durante 2-3 días estar pensando mis muertes y estos cabrones lo hacían con una facilidad inaudita.
Entonces decidí que ya no me iba a complicar mucho la vida y mejor me iba a meter al blog del narco e iba a ver los videos de cómo asesinaban a la gente y que así es como iba yo a reproducir de pronto alguna de estas salvajadas. Mi mujer ahora me dice que de pronto sí le da miedo dormir conmigo porque dice, güey, siento que un día me vas a matar, cabrón, ¿no? O sea, de todas las pinches muertes que se te han ocurrido, no solo en esto, sino también en cuentos que he hecho, me dice, están acá muy, muy pinches saicas y la verdad es que me das un poco de miedo. Eso es entre perros. Entre perros creo que cuenta la historia del narco mexicano a través de tres personajes que les digo, que es el sicario, el promotor boxístico y el reportero. El reportero, bueno, y los tres tienen una... Sus madres les han enseñado algo en la vida, que es morir de amor es lo más chingón. Está chingón. Es bueno siempre morir de amor. Pero morir de amistad es el peor de los remordimientos, porque nunca te llega la redención. Entonces, para ellos la amistad es una. O sea, y lo aprendí con los sinaloenses. Digo, mi mujer es desde allá, es de Culiacán. Y he aprendido con los sinaloenses ese código que tienen de amistad. Que una vez que los adoptan a ustedes como amigos, van a dar hasta la vida por ustedes. Pero nomás los traicionan y puta, hay un pedo con ellos severos, ¿no? Entonces, a través de ese código de la amistad, es como se va desarrollando la novela. Pero lo van destruyendo los tres, porque los tres finalmente lo que quieren es salir vivos de esa historia. Y van a hacer, créanme, que todo lo posible, todo el cóctel de miserias humanas que uno puede tener enfrente es lo que finalmente van a ser estos tres personajes. Hay un personaje que a mí me gusta en especial, que es la abuela de Diego Zapata. La abuela de Diego, Esperanza, es viene siendo mi mamá, ¿no? O sea, mi mamá, digo, murió. Y era también como una especie de, no sé, de tratar de recordarla entre las páginas, muchas de las cosas que ella me enseñó. Ella fue la que me enseñó que no había que morir de amor, que había que morir de amor, pero no de amistad. Y muchas de estas frases, mi mamá, digo, finalmente era una persona que estudió hasta la secundaria y que en su vida leyó un puto libro, pero tenía el conocimiento empírico de la vida y fue lo que un poco nos enseñó. Y aquí viene un poco la filosofía de mi mamá, lo que ella pensaba que tenía que ser la gente común y corriente. Además, nosotros veníamos de un barrio muy peligroso, entonces para mi mamá era todavía más hacernos valer todo este tipo de códigos o de educación que nos dio. Eso es entre perros. A mí me da mucho gusto que la primera edición se haya vendido así súper rápido, la segunda también, ya la tercera ya fue caminando como tiene que caminar, pero hasta la fecha no he recibido críticas muy, muy terribles, ¿no? Digo, las recibimos y eso es bueno, pero no ha habido así unas críticas tan terribles. Yo le agradezco a Elmer Mendoza, ¿no? El padre de la literatura norteña, que me haya ayudado. Con él finalmente tallereé la novela y estoy tallereando la otra que voy a sacar. Creo que él al final me echó mucho la mano en todas las presentaciones que hubo, hacía hasta lo imposible por estar conmigo y eso fue muy chingón. O sea, verlo en Tijuana, verlo en Sonora, verlo en Chihuahua, verlo en Guadalajara, verlo incluso también aquí en DF, en Minería, siempre estar ahí conmigo, fue muy padre tener un padrino de ese calibre. Alguien me ha preguntado que si finalmente Entre Perros es más ficción que realidad, y yo creo que yo al principio decía que solamente tenía 10% de realidad y 80% de ficción, pero lo hacía un poco como para protegerme. Ahora que han pasado 2 años y que no me ha pasado nada y que puedo seguir yendo a Culiacán, mi ciudad adoptiva, sin problema, y me la paso muy bien, pues ya puedo decir que prácticamente es al revés, ¿no? Que tendrá como un 20% de ficción y el otro 80% fue una realidad que fui deformando a mi antojo. Es muy padre hacer una novela. Yo estoy acostumbrado al periodismo y en el periodismo uno trabaja con la verdad, no se puede salir de ahí, pero la novela, que es crear un mundo, crear cosas
distintas, incluso el propio personaje, en verdad que es todo un reto. Yo me acuerdo que conforme iba tecleando, iba descubriendo que mi personaje no podía ser zurdo, o que no le podía gustar el helado de chocolate, o que no podía ver tal serie porque no coincidía con las escenas que yo iba haciendo, y eso es terrible. De pronto ver que tu personaje que habías pensado que iba a ser zurdo, en una acción te lo desbarata y no puede, y entonces tienes que crear todo o tienes que modificar todo para que el tipo sea zurdo. Pero como terminas bastante agotado y que dices, no, mejor terminas que sea derecho y ya no te complicas la vida. Tenía que teclear todos los días por la noche, porque si no tecleaba no me sentía a gusto. Me tardé casi 5 años en hacerla, o sea, sí fue trabajosa. A veces uno en las noches, que es cuando yo tecleo, se pone, teclea y se va uno a dormir satisfecho. Al día siguiente uno lo relee y dice, no mames, es una mamada, y delete, y otra vez a pensar y a pensar. Y entonces así es como se va construyendo y se va medio frustrando uno. Y yo creo que por eso me tardé 5 años, y a lo mejor me hubiera tardado más, pero el editor de Random me dijo que ya lo soltara, que finalmente el libro es como esta hija quinceañera, o como esta hija que se va a casar, y que la tienes que soltar para que ya otros la tengan, ¿no? Si tú te quedas con ella, va a quedar ahí solterona y amargada, y entonces la tienes que aventar y decir adiós, ya no es mi hija, ya es de todos. Y eso fue lo que finalmente ocurrió con Entre Perros. Eso es lo que les puedo decir. Esa es mi novela, es lo que salió de mi cabeza. Espero que quienes la han leído o quienes no la hayan leído, pues digo, ojalá que la hayan pasado chido un rato. Créanme, sí es violenta, pero bueno, creo que al final pues vale la pena, ¿no? Y ojalá que pues le echen ahí una leída. Traté de sustituir mucha violencia con lo que yo llamo poesía, pero no sé si me salió la poesía, no soy poeta, pero traté de pronto que la muerte no fuera tan dura y que se escuchara un poco más poética. Y eso es. Gracias. Pues gracias a Alejandro Almazán. La idea, bueno, de estos tianguis de libros es invitar a los escritores a que presenten sus libros, y así como que la feria del libro, pues así como que cubra, arrope, ¿no?, al escritor. Entonces, pues, y también para que haya un diálogo. Entonces, no sé si alguien de ustedes quisiera plantear una pregunta o hacer algún comentario sobre, pues, al escritor, ¿sí? Entonces, no sé, nada más con que levanten su mano y pues les damos la palabra. Sí. Y en el 2002 todavía no aparecían cabezas. Lo máximo que había en el 2002 eran encobijados y eran entambados. Yo empecé a cubrir narcotráfico en el 96. Y desde el 96 las cosas ya estaban muy cabronas. Pero por alguna razón nadie pelaba al narco. Yo me acuerdo un editor que tuve en un periódico, en Reforma, me dijo por esos años, tú y tus historias de narco, güey, ya deberías de hacer otro tipo de historias. En el 2005, cuando arreció todo esto, ese editor me lo volví a encontrar y me dijo, oye, yo quiero que me escribas una historia sobre narco, güey. En el 95, 96, nadie pelaba al narco. O sea, lo máximo que había pasado
era la muerte de Amado Carrillo en el 97. Y yo crecí en Culiacán, yo crecí en Sinaloa, y yo crecí con todo ese mundo salvaje. O sea, para mí es natural que yo haya ido a la escuela con los que ahora son narcos. Para mí es natural que al lado de donde yo viví crecieran los hijos de los grandes narcos. O sea, yo terminé conociendo, o sea, el año pasado en el Sam's, yo iba comprando cosas en Culiacán y de pronto nos saludó un cuate, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Era el hijo del Chapo. O sea, nosotros crecimos con esa gente. Y a lo mejor para ustedes, o para el mundo chilango sobre todo, el narco es como un demonio de Tasmania y que no lo queremos ver. Y por fortuna, sí, esta ciudad no tenemos las grandes matanzas, no vemos colgados a vatos en los puentes. Y eso, qué bueno, porque yo vivo ahora aquí y quiero que así siga la ciudad. Pero el norte siempre ha vivido con eso, siempre. Y creo que una de las cosas que también ha pasado es que, sí, en efecto, Entre Perros llegó junto con el boom de la literatura del narco. Todo mundo está escribiendo sobre X o Y narco, todo mundo quiere contar la historia de tal cártel, quiere contar la historia de la familia, quiere contar la historia de los Zetas, etc. Finalmente, Entre Perros, creo que sí viene el recorrido del narco, pero al final es una historia de tres amigos que van a encontrar el amor y el desamor, ¿no? Yo creo que el narcotráfico es simplemente el escenario en el que ellos se mueven, pero no es el tema o no es el eje central. Yo puedo ver los libros que hay ahora del narco y todos están centrados en efecto al narcotráfico. Todo el mundo quiere descubrir, todo el mundo habla con sicarios, todo el mundo trata de decir este es el cártel de fulanito y trata de describir al Chapo o al Mayo, etc. O sea, trata de descubrir a todos esos personajes que por lo menos en Culiacán hace muchísimos años ya los conocíamos, ¿no? Y ya sabíamos dónde se movían y lo que comían y a dónde iban a bailar y que cerraban restaurantes. O sea, eso finalmente es Culiacán. Y también por eso yo quise hacer la historia, porque yo sí creo que Culiacán es más grande que sus penas. Y yo dije, no, güey, yo quiero mostrarles también lo que es Culiacán. O sea, no solamente el rollo del narco, sino también lo que es como una ciudad cualquiera, como es el Distrito Federal, como es Guadalajara. ¿Tiene éxito este tipo de literatura? Sí, lamentablemente sí. Y lo tiene porque la gente, o todos, tenemos ese tipo de morbo. Y queremos saber y queremos descubrir. Pero yo creo que hay de literatura a literatura. Hay libros periodísticos que solamente hablan del narco y se centran en ellos. Hay otras historias como las de Elmer Mendoza, el propio Daniel Sada, Eduardo Antonio Parra, Juan José Rodríguez, donde el narco simplemente es un escenario. Y la historia es otra cosa, la historia es el camarón, la historia es el norte, la historia es las mujeres, porque eso también es el norte. O sea, el norte es el calor, es el desierto, es el cabrito, son los camarones, es el marlin, etc. Y Entre Perros trae también esta parte de lo que es el norte, ¿no? Lamentablemente, de pronto cuando estamos aquí en el DF, solamente nos asumimos que este es el mundo, que solamente el Distrito Federal existe, y no es cierto. Del norte, digo, por lo menos yo puedo hablar de Sinaloa, y Sinaloa es, no mames, una tierra increíble en la que se puede uno, donde uno se puede vivir, salvo en julio y en agosto, que estamos a 49 grados centígrados, y no se puede, y es una puta locura, ¿no? Ahorita que estamos a, ¿qué?, 27 grados, todo el mundo se está asando. Bueno, ahorita han de estar a como a unos 43, 44 en Culiacán, y nadie debe estar afuera de la casa. Pero esa es también la vida en Culiacán, el calor, los mariscos, o sea, tener un aguachile enfrente con un calor de 42 grados es algo riquísimo, etc., un ceviche de pescado, todo eso viene en Entre Perros. No necesariamente es el narco como eje, y eso al final es lo que yo trato siempre de decir. Un día alguien
a todos estos que andamos escribiendo, nos dijo que somos unos hematofilios, ¿no? Y la verdad es que yo les dije que no. O sea, yo en mi vida me he peleado, por ejemplo, y si veo la sangre me desmayo, ¿no? Pero en mi oficio, desde hace 14, 15 años, he cubierto estas historias. Y me ha tocado ver muertos, me ha tocado que me amenacen, me ha tocado que me correteen con cuernos de chivo. Y sin embargo, sigo aquí porque yo sí quiero seguir contando esas historias de narco, porque al final también todo, muchas de las cosas que pasan en este país ha sido por una omisión terrible de nosotros, que estamos muy cómodos con la vida y entonces no decimos nada. Eso a mí me sorprende mucho cuando en Culiacán hacen manifestaciones en contra de la violencia y son 10 cabrones nomás marchando por la Avenida Obregón. Y uno dice, güey, ¿y dónde está toda la gente, güey? O sea, Culiacán tiene 1,000,000 de habitantes y supongo que 250,000 se dedican al narco y los otros 750, ¿dónde chingados están? Y a veces entonces decimos, no, es que la violencia, sí, pero también nosotros no hacemos nada. O sea, también nosotros somos culpables. Y yo creo que a través de nuestros textos, muchos reporteros y muchos escritores estamos tratando de decirle a la gente, este es el narco está en la puerta de tu casa, haz algo, o sea, hagamos algo. ¿Alguien más tenía alguna pregunta, verdad? Adelante. Si levanta la mano para que la ubiquen. ¿Qué tanto se han superado sus miedos cuando empezó a elaborar el libro? Esa una. Y otra, ¿qué tanto ha repercutido en su vida escribir sobre el narco? ¿Qué tanto lo he superado? No. Uno termina siendo amigo del miedo, y eso es bueno, porque el miedo nos ayuda a cuidarnos. O sea, yo generalmente doy gracias que mi mamá me puso 2 nombres. Entonces siempre que viajo a Durango, a Chihuahua, a Sinaloa, a Oaxaca, a Michoacán, en el avión soy José Almazán. Y así siempre me registro como José Almazán. Trato de cuidarme, siempre trato de llegar a esas plazas a buscar a mis amigos que sé que son de fiar, que no me van a traicionar. Porque una vez un cuate en Ciudad Juárez me puso con unos asesinos, bueno, con unos sicarios, me llevaron estos sicarios, prácticamente me sacaron de Ciudad Juárez y me obligaron a que tomara el avión de vuelta para ya no regresar. Pero el miedo finalmente para mí me ha ayudado mucho para eso, para tener mis códigos de seguridad y saber qué hacer y qué no hacer. ¿Ha repercutido en mi vida? Sí. Yo me acuerdo que justo cuando hubo este caso de este sicario y empezaron a llamar a casa, a amenazarme, bueno, pues tuve que sacar, todavía vivía mi madre, la tuve que sacar, llevar con una prima, mis hermanos se tuvieron que cambiar también de casa, yo me tuve que ir a un hotel, tienes que cambiar celulares, y tu vida finalmente ya no lo haces igual. El teléfono de mi casa prácticamente está de adorno, o sea, no llamo, mi celular, sé que a lo mejor seguramente estoy intervenido y hablo solamente las cosas que tengo que hablar, nunca digo nombres, casi siempre todo lo hago por Messenger, lo hago por mail, ¿no? Entonces sí es complicado de pronto cubrir estos temas, pero yo he descubierto que si ustedes hacen, yo como reportero, hago temas en donde no pongo nombres, donde no me interesa saber quién es el jefe de tal plaza, quién es el policía corrupto, entonces uno la libra un poco más. Y eso es lo que he intentado hacer ahora. O sea, trato de hacer más crónicas narcosociales, si es que existe el término, y no meterme a los rollos de corrupción, o no meterme a que tal militar le dieron tantos millones de dólares para proteger a tal personaje, ¿no? Prefiero ir a contar la historia. Ahorita hay que contar muchas historias de todos los desaparecidos, de todos los que han sido asesinados, y que bueno, pues que no ha habido respuesta hacia ellos de las autoridades. O sea, hay muchísimas historias que contar y esas son en las que básicamente me he concentrado. Por ejemplo, en esta novela que estoy ahora haciendo, es un caso real y estoy un poco en conflicto porque mi personaje central, bueno, uno de mis personajes centrales,
yo lo hacía muerto y apareció, junto con el gobernador de Sinaloa, y digo, puta madre, o sea, ¿qué voy a hacer, no? Pero al final sé que la voy a teclear y sé que ese personaje va a quedar, porque sí es una gran historia la que él provocó allá en Culiacán. ¿Cuál es la historia? Entre 2002 y 2004 en Sinaloa tuvo cero secuestros, fue ejemplo nacional. Cuando de pronto el jefe de la policía tuvo que irse porque mataron al hermano de Amado Carrillo, Rodolfo Carrillo Fuentes, ahí en Culiacán, y él tuvo que ver con el asesinato, entonces se fue. Y otra vez empezaron los secuestros. Entonces todos decían, bueno, este tipo, Chuy Toño, tiene la clave, tiene la llave mágica para el rollo de los secuestros. Y lo que hizo el tipo fue algo verdaderamente bizarro que solamente en Culiacán puede existir. El tipo, ayudado por los narcos, encontraba o sabía quiénes eran los secuestradores. Con el padrón electoral que había conseguido el gobernador, armaba el árbol genealógico de cada secuestrador e iba por la familia y los secuestraba, las mutilaba, las violaba. Entonces cuando el secuestrador llamaba, pues le pasaban a la mamá, a la esposa o a la hija, y el secuestrador terminaba soltando al secuestrado sin pago alguno, ¿no? Esa fue la historia que hubo atrás del grupo antisecuestros en Culiacán, y que a mí me parece que es una gran historia que hay que contar. Obviamente la estoy deformando, yo nada más sé eso de la historia y todo lo demás se me está ocurriendo, todo lo demás lo estoy inventando. Pero el miedo, simplemente para regresar, el miedo siempre va a estar ahí, es nuestro amigo. O sea, creo que la mayoría de los que cubrimos este rollo de narco tenemos mucho miedo, un chingo de miedo, siempre, siempre. Yo creo que los sicarios no nacen, los sicarios se hacen. Los narcos no nacen, los narcos se hacen. Hay un pueblo donde vive parte de mi familia, es ahí en Mocorito, justo de hecho en el pueblo de los Tigres del Norte, Rosa Morada. Y ahí en Rosa Morada siempre se acostumbró a bajar la amapola, a bajar la marihuana. O sea, y para ellos era un trabajo normal, o sea, desde hace muchísimos años, empaquetar la mota o empaquetar la amapola o sacarle la goma a la amapola era así natural. Y sin embargo, los niños que la empaquetaban en la noche, en la mañana iban a la escuela y aprendían, y la maestra les enseñaba valores cívicos, o sea, bastante loco, pero así era. Cuando yo tuve, bueno, en este libro obviamente tuve que platicar con sicarios para poder hacer el perfil del bendito, que es el sicario, y hablé por lo menos como con cuatro. Y a mí el que más me sorprendió y que fue del que más agarré rasgos para el bendito, fue un tipo de ahí de Culiacán, que cuando llegué a su casa, no estaba, lo tuve que esperar. De pronto llegó y le dije, hey, ¿qué onda? Me dice, ¿qué onda? Dices que andaba en un jale. Ah, órale, Simón. Agarró a su hijo, lo cargó, se puso a jugar con él un ratito con el carrito, le dio de comer, ya se lo llevó a la mamá y me dice, ahora sí, vato, vamos a platicar. Le digo, no, sí, está bien. Dice, es que ahorita vengo de matar a un cabrón. Entonces, yo en ese momento dije, güey, o sea, este cabrón pudo llegar a su casa tranquilo, jugar con su hijo en el carrito, darle de comer la sopa de fideos, cabrón. O sea, enseñarme su casa, contarme de su papá, contarme de su mamá, y venía de matar a un cabrón. Y yo decía, güey, o sea, ¿cómo? Pues así son, así es la gente, o sea, pueden matar y no pasa nada, a punto, ¿no? Y él me hablaba mucho de estos valores de la amistad, él me decía, y nunca se me... Y bueno, a mí me encantó el personaje, porque a él sí le pregunté qué se sentía cuando mataba, ¿no? Y su respuesta fue puta alucinante, güey. Y decidí que esa parte la iba a poner en Entre Perros. Y es un poco, el tipo me empieza a decir, güey, es que matar es como cuando te estás cogiendo una vieja y te dice, vente adentro. Y yo dije, güey, o sea, estar o tratar de asimilar lo que este cabrón sentía, güey, cuando mataba. Entonces decías, no mames, o sea, no, güey, o sea, hacer el amor es un acto más chingón, güey, que asesinar, no mames, ¿no? Y sin embargo, para ellos era un acto de amor. Y yo, o sea, comprendí que al final para ellos era eso. O sea, cuando jalaban la 9 milímetros o el cuerno de chivo, era un acto de amor. Y tú dices, ¿y está loco?
pues no, cabrón, juega con su hijo, güey. Le da de comer, güey. En las noches, a veces se va a ayudarle a sus hermanos, a su hermano a venderle, a vender tacos de carne asada, a donde yo he ido a comer, cabrón. Y me pongo a cotorrear con él y... Puta, pero descubres que atrás de ese personaje hay, pues hay algo tremendo, ¿no? Hay otros que sí, en efecto, desde que los conoces y dices, no, cabrón, o sea, este tipo sí se nos fue y quizá tiene que ver las drogas o tiene que haber el resentimiento. Fernando Vallejo, en su último libro, el de El Don Viejo, tiene una frase bien chingona. Está hablando con un tipo y están hablando de los sicarios. Y Fernando Vallejo le dice, es que los sicarios están mal, cabrón. Si esos cabrones tuvieran el pene grande, cabrón, no asesinarían, cabrón. Porque la gente, cabrón, ya les hubiera aplaudido, cabrón. Y estos cabrones hubieran resarcido todas sus frustraciones, güey, que tienen. Digo, finalmente, en una cuestión psicológica, usar un arma es un pedo de castración o de esta falta de, ¿no?, de hombría. Pero a mí me pareció genial esa frase de Fernando Vallejo y que ahora la utilicé para un texto de Durango, porque en Durango nosotros lo único que hemos escuchado de Durango son que han rescatado 238 cuerpos de 7 fosas, pero en realidad Durango lo está matando el narco, cabrón. O sea, hay historias verdaderamente cabronas y esas son las que trato mejor yo de ir a contar. Y a lo mejor los valores se perdieron cuando, sobre todo en los narcos, creo que se perdieron cuando el negocio era más, o conforme el negocio fue más exquisito. Antes había códigos con los narcos, ustedes lo saben, no sé, nada de la familia, nada de meterse con los hijos, nada con la esposa, era entre ellos, hoy ya no. O sea, tú hablabas de que esa misma amistad los lleva a tener venganzas violentas, y sí, sí es cierto. Pero sabes, en el 83 ya había pasado eso. Los Arellano, Félix, se pelearon con el Chapo Guzmán y con el Güero Palma y fueron hasta Venezuela, donde estaba la esposa del Güero Palma y sus hijos, y los decapitaron y le mandaron las cabezas al Güero Palma. O sea, desde ahí hubo un quiebre, ¿no? Muchos dicen, o sea, yo sí creo que el mayor quiebre fue cuando llegaron los Zetas e inventaron el quinto elemento, cabrón, ¿no? La violencia infinita, cabrón, ¿no? Eso sí, puta, o sea, los Zetas fueron los que empezaron a subir a YouTube, cabrón. Los Zetas fueron los que nos aventaron cabezas en antros de Uruapan. O sea, yo sí creo que ahí fue donde se deformó. Los Zetas son los que te piden piso, te chantajean. En Culiacán, y no defiendo a los narcos, digo, por mí que se oxiden en el infierno, pero en Culiacán es curioso. Hasta hoy la ciudad está blindada. Los narcos de allá, obviamente, el Chapo, el Mayo y Anexas, es su ciudad y la tienen blindada. Allá en Culiacán no hay secuestros, allá en Culiacán no se levanta a gente que no es, no se mata a gente en restaurantes. Y entonces se puede uno vivir para toda madre en Culiacán, ¿no? Cosa contraria a 50 kilómetros de ahí, que están a Volato, Guamúchil, Guasave, Los Mochis, o para abajo, Mazatlán, Escuinapa, es imposible vivir ahí. Pero en Culiacán se puede vivir a toda madre, salvo en estos meses que, les digo, hace 49 grados de calor y es un infierno y no es bueno. Pero se pierden los valores, hay un shock con ellos y ahora ya les vale madre, ¿no? Y vemos cada vez asesinatos más salvajes. Ya, de hecho, eso fue una de las cosas que me llamó la atención de Durango, porque sí, o sea, hay muerte, pero cada vez es más sádica la violencia. En Durango hay una calle, dos de las principales, una se llama 20 de noviembre y la otra es el Boulevard Francisco Villa. Y el Boulevard Francisco Villa es como Insurgentes. Bueno, imagínense, 9 de la mañana, una chica en la parada del camión, esperándolo para ir a su trabajo. Llegan unos tipos, se bajan, le disparan al güey que está a un lado. La chica se avienta al suelo y uno diría, ahí terminó la historia. Ya mataron a este cabrón, ya lo dejaron como un manojo de plomo y la chica ya, o sea, se asustó, seguramente va a ir por un bolillo y le van a dar un té y ya. Pues no,
los tipos estos de pronto ven que la chica es muy guapa, le apuntan con la pistola, le dicen que abra los ojos, la chava dice no, no los voy a abrir, no vi nada, la obligan a que los abra y de pronto uno de los tipos le dice bájame el cierre y chúpamela. A las 9 de la mañana, güey, la chava le tuvo que hacer el sexo oral a los dos tipos, pasando los camiones, pasando los autos, pasando la gente, y ninguno se detuvo. Ninguno se detuvo a decirle a la chava, güey, te ayudo, güey. Pues eso está cabrón. Y por eso, lo que le decía hace rato al señor, somos culpables de omisión, güey. Porque nos vale madre eso, güey. Pensamos que el narco está lejano, no, güey, eso nomás ocurre en la sierra, cabrón, ¿no? Pinches salvajes, güey. No, güey, ocurre en las ciudades. O sea, eso. O sea, yo me di cuenta que un día yo tenía que hacer algo contra toda esta violencia, porque hace como 6 años una chica me escribió y me dijo, me secuestraron, güey, y quiero contarte mi historia. Sí, está bien. Me puse de acuerdo con ella y yo, sorpresa, cabrón. Vivía al lado de mi, a la vuelta de mi casa, cabrón. Nosotros vivíamos enfrente de la casa de Marcelo Ebrard. Y entonces él era el secretario de Seguridad Pública. Y la habían secuestrado, cabrón. Y yo nada más, o sea, para mí fue un shock porque dije, güey, o sea, pudo haber sido mi mujer, cabrón. Y no, güey, fue Alejandra. Y dije, güey, qué pedo. Y además, güey, estábamos enfrente de la casa de Marcelo, güey, ¿no? Que se suponía era el secretario de Seguridad Pública y no nos iba a pasar nada. O sea, ahí es, o sea, como que todo ese tipo de historias tú vas tomando esa conciencia y dices, no, güey, yo quiero hacer algo. Y para mí hacer algo es ir a contar historias y publicarlas. Ahora publico en Gatopardo, o hacer mis libros y contar historias y decirles esto es lo que está pasando en México. Yo sí quiero que dentro de 50 años, 60 años, cuando los historiadores vayan y digan qué diablos estaba ocurriendo en México, pues de algo les sirvan nuestros textos, güey. Como nosotros de pronto tenemos que acudir a los textos de Martín Luis Guzmán, ¿no? De Nelly Campobello o etc., pues para saber qué diablos pasó en la revolución. Bueno, creo que también esto va a pasar dentro de unos 50, 60 años o menos, porque además yo sí creo que estamos viendo solamente el principio de lo que de cómo nos va a ir en la violencia con México, ¿no? O sea, todavía no terminamos, nos falta un chingo, va a estar feo, muy feo, y luego hasta me dan ganas de irme con mi hermano a Australia. Pero también digo, no, güey, yo sí me quiero quedar aquí y ver hasta dónde llegue, hasta dónde pueda, y contar estas historias. Y el día que ya no pueda, me vale madre, yo sí me voy. O sea, ni hablar, ¿no? Este es mi país, lo quiero un chingo, pero puta, es un caos, wey. Realmente es un caos. Cuando ustedes salgan del DF, y en verdad van a empezar a descubrir lo que es la vida, güey. La vida diaria, la vida cotidiana. O sea, no tienen que ir muy lejos, vayan al Estado de México, vayan a Metepec. Ahí en Metepec van a decir, no mames, o sea, los antros cerrados, la gente no sale, todos los negocios ya están vendiendo porque les están pidiendo piso. O sea, güey, en Metepec, cabrón, o sea, aquí, nada más tras Lomita, ahí. O sea, no tienen que ir hasta Culiacán, ¿no? Aunque si van, se echan un aguachile y una buena chela y les va a ir bien. Hola. Mira, yo soy de Matamoros, Tamaulipas. Ahorita lo que está viviendo ya es realmente espeluznante. Realmente no se puede ni salir a la calle. A las 8 de la noche ya no hay nadie en la calle. Nadie en lo absoluto. Como tú dices, los antros, las cafeterías, panaderías, restaurantes, puta, lo que sea, cabrón. En todos lados te están partiendo la madre. O sea, realmente te están partiendo la madre. Si no le das dinero, güey, te matan. Y si no te matan a ti, te matan a tu familia. Hubo un caso en Matamoros de un antro. Estaba yéndole al señor puta poca madre, ¿no? Entonces un día fueron los Zetas y le dijeron, ¿sabes qué, güey? Te lo compro, güey. Y dijo, ¿cómo sabes qué, güey? Pues es que yo no lo vendo, güey. No, pues, como quieras, güey. Yo te ofrezco, ¿cuánto? $100,000, una madre así, güey. $10,000. El antro este le había costado a este canijo $2,000,000, güey, ponerlo, güey. Entonces, le dice, no, que estás pendejo, que la chingada, que la madre. Bueno, se pelearon, se mandaron a la chingada. Al día siguiente este cabrón llegó con las fotos de su familia, güey. ¿Sabes qué, güey? Está bien bonita tu familia, güey. Que jalas o te clochas, ¿no? Entonces, pues ya, se lo tuvo que dar, ¿no? Y al fin y al cabo, como que ahora lo mataron, güey. O
sea, desgraciadamente, o sea, se hizo el traspaso y lo mataron, güey. Y así hay millones de casos, o sea, millones de casos. Hay en Matamoros ahorita, o sea, tengo un año que no voy por lo mismo. Las carreteras están horribles. Lo que es Victoria, San Fernando y Matamoros, puta. O sea, te bajan del camión y te secuestran, güey. O sea, tengo un amigo que desgraciadamente se dedica a eso y no por gusto, sino por obligación. Sepa la chingada dónde está. Pero le dijeron, ¿sabes qué? Trabaja con nosotros y no vamos a matar a tu familia. Pues, ¿qué haces, güey? O sea, van a matar a tus hijos, a tu mamá, a tu abuelita, a todos, güey, a tus tíos, a todos los que tú quieras, ¿no? Entonces, bueno, pues chingue, le te oro, güey. Entonces, lo que hacen estos cabrones, paran un camión, este güey me contó un día que pararon un camión y el comandante que andaba con ellos de los Zetas, le dijo, ¿sabes qué? Vamos a divertirnos. Está bueno. Y bajaron a las señoras, pues, chavas, señoras, etcétera, y los hombres. A las mujeres las violaron y después las mataron. Niñas también, niños igual. Son los primeros que mataron. Y a los varones, a todos les dieron un machete. Y ¿sabes qué? Pártense a la madre y el que quede vivo, pues ese se va a venir a jalar con nosotros, ¿no? Entonces, el primero que dijo que no, pues estás pendejo, ¿cómo crees que voy a matar aquí? No, ¡pum! Fue el primero que se fue, ¿no? Y así hay, puta, millones de casos. Qué bueno que estás haciendo este tipo de libros para que la gente sepa realmente lo que está pasando afuera, ¿no? Lo que es en más que nada en el norte. Está horrible por todos lados. Ahorita quiero viajar a Matamoros y puta, el avión vale 2,500 pesos, güey. Está cabrón pagar 5,000, ¿no? Y aparte, con mi señora, 10,000 pesos. Está cabrón. Entonces, uno se tiene que esperar y tiene que aguantarse y aguantarse y aguantarse. Pero realmente, en Matamoros, pues es que no puedes hacer nada. No hay ley. No hay ley. La policía trabaja con los mismos. Con los mismos. Es que ustedes imagínense que vivimos en un país, o sea, solo imagínense que vivimos en un país donde podemos matar y no pasa nada, que podemos matar a quien sea y no pasa nada. Ese es este país, cabrón. Y está bien cabrón. En Durango hay un pueblo, en Poanas, o es un municipio, pero en el pueblo de Los Ochoa, que está pegadito a Zacatecas, los narcos llegaron por los niños para que sean sicarios. No, los niños no quisieron, 16 de ellos no quisieron, fueron como 20, 16 no quisieron. Los vistieron con faldas, los maquillaron y los mataron. Y les pusieron un letrero por putos. O sea, no mamen, o sea, esos son nuestros, o sea, está muy cabrón, son historias muy, muy fuertes. Y todas esas historias están ahí. Y esas son las historias que uno está cazando. Y no es por una cuestión de... ¡Ay, güey! O sea, el morbo, la sangre, o por ser hematofilios, la neta no. O sea, créanme que yo por una cuestión también de orgullo, por Culiacán, digo, no, cabrón, yo quiero contar estas historias, porque no llegan. O sea, ustedes de pronto escuchan. El señor me decía, ya estamos de pronto como muy abrumados, y sí es cierto. Y hemos estado abrumados por una sencilla razón, porque los medios también se le han pasado a estar cuente y cuente diario muertos y 10 muertos, pero es distinto contar la historia, contar el número de muertos que contar la historia de los muertos. O sea, todos finalmente hemos tenido una historia. En Guadalajara alguien también me preguntó que por qué seguíamos escribiendo de narco, que él ya estaba muy saturado de narco. Yo le pregunté, bueno, seguramente ya está saturado de narco, estamos en Guadalajara, ¿me puedes contar qué es lo que está pasando aquí en Guadalajara? ¿Qué es el cártel? ¿Quiénes son los cárteles que se están peleando? ¿Quiénes son? No sabía, porque en efecto, los medios simplemente están saturando de decapitados, de colgados, de narcomantas, pero no están yendo más allá, no están contando las historias, o no le están diciendo al lector, güey, reflexiona y date cuenta a lo que estamos ahorita. Es como si en Colombia, digo, ustedes lo saben, es como si en Colombia los medios de pronto un día hubieran dicho, se acabó, cabrón, nosotros ya no vamos a publicar. Y si los medios colombianos hubieran dicho eso, nunca se hubiera descubierto que había unos personajes que les llamaban los seropositivos. ¿Qué son los seropositivos? Bueno, pues para nosotros son los infectados con VIH o algo así. Bueno, los seropositivos en Colombia era el ejército
que también está pasando aquí, el ejército tenía que ir a combatir a los narcos y como les daban dinero extra por cada narco que presentaban, los tipos llegaban a los pueblos, masacraban al pueblo completo, los vestían de guerrilleros, les ponían droga y los llevaban allá con sus jefes a decir: yo hoy maté a 5, yo maté hoy a 6, yo maté a tantos. O sea, fueron miles de seropositivos que no tenían nada que ver con la guerra del narco. Y esto también está pasando aquí. Además, yo sí quiero decirles algo, o sea, el gobierno federal nos dice que es la guerra contra el narco. Y no, pues no nos hagamos güey, o sea, finalmente es una guerra por el control de las drogas. O sea, ese es el asunto. Yo no veo una guerra, yo no veo a los soldados peleando con los sicarios, cabrón. Yo veo sicarios peleando con sicarios, cabrón. Y ya después llegan los soldados ahí a aventar ráfagas. Pero yo lo que he visto en todas las ciudades que he visitado los últimos 3 años es sicarios contra sicarios. Yo no he visto una guerra, ¿no? Y eso también complica las cosas, porque al ser una guerra por el narco, por el control de las drogas, pues bueno, es un negocio que no deja un peso diario, deja muchísimos millones de dólares y todo el mundo lo quiere. Y por eso es que apenas estamos empezando a ver lo feo, porque se ha intentado negociar entre los narcos, pero los narcos no quieren y nadie va a dejar que, si el Chapo Guzmán sea líder de todos los cárteles, nadie va a dejar. O sea, el cartel del Golfo tiene sus propios intereses, los Zetas también, el cartel de Juárez, el cartel de Tijuana, los de Colima, los de Guadalajara, los de Oaxaca, los de Guerrero, todos tienen su interés y no lo van a dejar. En mis textos sí suelo poner música simplemente por un consejo que un día me dio Elmer Mendoza. Me dijo: hay que hacer entrañable tus textos, y tus textos los haces entrañable poniendo que el personaje come pancremas con Coca-Cola, que escucha a Rigo Tobar o etc., cosas más cercanas a la gente, al lector. O sea, simplemente por eso. Pero Entre Perros sí tenía la intención de llevar muchísima música, mucha. O sea, está desde Capaz de la Sierra, pasando por Valentín Elizalde, Los Tigres del Norte, Kings of Leon, Pink Floyd, U2. O sea, eso trae Entre Perros. Pero sí, o sea, me gusta mucho la música y bueno, pues te agradezco. Digo, qué chido que te gustó Entre Perros. Espero que la otra que ando armando también te lata. No, gracias. Justo ahorita que mencionaste a Elmer Mendoza, que dijiste que es esto que te recomienda que hagas tus textos entrañables, ¿cuáles crees que hayan sido las mayores aportaciones que este autor te ha dejado? Mira, uno, la mayoría de los, porque me he metido a ese mundo, en el mundo reporteril, puta, la gente es bien mamona, güey. Todos los reporteros sienten que son bien chingones y son ególatras a madres, todos. Bueno, en el mundo literario son lo doble, cabrón, ¿no? O sea, si ya de por sí en el pinche mundo periodístico yo ya terminé hasta la madre de un chingo de ególatras, bueno, en el mundo literario son peores, güey. Y una de las cosas que descubrí primero de Elmer es que no, güey, que era un güey súper alivianado, un tipo que te adopta, así. O sea, a mí me adoptó como su hijo o como su camarada, no sé, y me empezó a enseñar. Y de las cosas que me ha enseñado es sobre todo lo de las cosas entrañables, hacer tus personajes entrañables. O sea, que esos personajes al final se identifiquen con el lector. Y también me ha dado, digamos, como tips de que cuando estoy haciendo novela no estoy haciendo crónica. La primera versión que yo le entregué de Entre Perros la leyó, y así como la leyó la tiró a la basura y me dijo: güey, está chingón, es una crónica, pero esto no es novela, cabrón, y le tienes que volver a dar. Y entonces, puta, le tuve que volverle a dar. Me enseñó que había un ritmo, que había que tener frases cortas, que había que encontrar la musicalidad de las palabras. Y yo decía: ay, no mames, güey, ¿cómo encuentro la musicalidad de las palabras? Y entonces me dijo: güey, tienes que leer en voz alta y te vas a dar cuenta de esa musicalidad que existe. Y sí, o sea, ahora lo hago y digo: puta, sí es cierto, tiene razón Elmer. Me enseñó que en pocas líneas hay que contar una historia contundente. Y yo le decía: güey, pero es que yo suelo teclear 10.000, 15.000, 30.000, 60.000 caracteres para contar una historia. Y me dijo: güey,
Chalino Sánchez, cabrón, solamente ocupó 8 párrafos para contar la historia de Lamberto Quintero, cabrón. O sea, si ese güey pudo, cabrón. O sea, un cabrón que fue pinche pistolero, cabrón, ¿no? Que con pedo sabía hablar y pudo cantar la historia de Lamberto Quintero en 8 párrafos. Güey, tú puedes hacerlo también en 8 párrafos. Y dije, ok, está bien, lo voy a intentar. Y eso, o sea, han sido consejos así que parecieran más de papá a hijo, cabrón, de papá regañón a hijo desmadroso, pero me ha ayudado muchísimo, o sea, sin duda, a entender que de pronto hay excesos que tú le pones que deben ir las palabras necesarias, no adornarla, que un adjetivo que no da vida mata, etc., güey, o sea, que hay que llenar los textos de verbos porque los verbos son los que dan el movimiento, todos esos pinches rollos que se te van quedando en cada una de las clases que yo recibía de él. Hablando del mundo literario, creo que mencionó que publicó en Random House, ¿sí? Tuvo un editor, le quitaron ciertas frases inclusive párrafos de su libro, lo modificaron, porque tengo entendido que en Estados Unidos pues ignoran lo que está pasando aquí, realmente no les importa. Lo único que les importa es el business de vender armas, que pues es un negocio billonario, ¿no? Y realmente lo que está pasando aquí no es para acabar con las drogas, es para acaparar el control. Es una guerra de control. El gobierno sabe muy bien que no puede permitir que el Chapo o cualquier otra persona tenga el control, porque entonces sería pues un adversario. Y lo que yo quisiera saber es si en Estados Unidos tuvo un editor que le dijo, mira, hay que quitar esto, poner esto, modificar esto, etcétera, etcétera. Mis editores en Random, la verdad es que son unos tipazos, o sea, ellos simplemente, cuando decían, oye, aquí la sintaxis está mal, o yo te sugeriría que esto lo contaras así, pero nunca se metieron con mi texto. De hecho, prácticamente el que yo entregué es el que se publicó. ¿Fue traducido a inglés? No, una amiga que vive en Houston, que quiere ver la manera de traducirlo, porque ella trabaja con mi libro, con sus alumnos, y sus alumnos están acá bien alucinados y quieren saberlo. El año pasado en Guadalajara, en la Feria del Libro, nos invitaron a una mesa de hablar del narco, y estaba un personaje de Estados Unidos, un reportero, que nos dijo que nos empezó a pintar que Estados Unidos no era violento, que Estados Unidos no tenía la culpa, y que Estados Unidos tenía a los más buscados en la página del FBI y ellos no tenían por qué ir a buscar historias de los narcos. O sea, la verdad es que sí dijimos, no, pues pinches gringos con razón tan así, cabrón, ¿no? O sea, si los propios reporteros, cabrón, que son chingones, asumen que no hay que contar historias de los narcos, no, pues menos al pinche chavo que se mete toda la coca posible durante un día, cabrón, ¿no? Pero, de hecho, yo sí he pensado que, bueno, yo hice un cuento un día en donde Malverde se les aparecía a los narcos allá en Sinaloa y los regañaba, ¿no? Por tanta violencia y la chingada, y les aconsejaba que un día, que durante un día no mandaran coca, cabrón, a Estados Unidos, cabrón, ¿no? Y entonces Malverde les decía, cabrón, o sea, Wall Street se va a colapsar, cabrón, o sea, pinche Obama va a venir a México en un vuelo a decir, cabrones, mándenos la pinche coca porque esto va a enloquecer, y hasta les van a regalar Alaska, cabrón. No, órale, cabrón, les damos, está bien, güey, no van a recuperar California, pero ahí está Alaska, cabrón, quédense con él, ¿no? O sea, digo, finalmente los gringos creo que no saben realmente lo que está pasando en este país. Es, para ellos, simplemente de la frontera hacia abajo es lo peor, pero desgraciadamente a ellos, sus ciudades fronterizas ya se están volviendo un caos, ¿no? O sea, ya hay matanzas en Texas, ya hay fosas en Texas, ya hay fosas en California, y entonces van a decir, ay, cabrón, o sea, pues de qué nos perdimos, cabrón, ¿no? O sea, nosotros pensábamos que esos pinches mexicanitos, cabrón, esos pinches Pidi González eran los únicos que se estaban haciendo daño, y no, güey, ya se están metiendo con nosotros, ¿no? Yo creo que
cuando vean que es mucho más grave la violencia en sus ciudades fronterizas, entonces iban a decir, entonces hay que hacer algo, y seguramente entonces pues, cuando ya llegarán estos pinches marines gringos y se van a querer meter, y vamos a hacer un plan Colombia, que aquí le llaman el plan Mérida, etc, etc. Y bueno, agradecemos a Alejandro Almazán en el teatro, nos han enseñado que aplaudir, si hacen ustedes un ejercicio de aplaudir frente a alguien, como que hasta lo despierta, ¿no? Es como para que reaccionemos. Pero en este caso es como para darnos energía. Entonces creo que Alejandro Almazán es un gran escritor que necesita nuestro apoyo, darle nuestra energía. Y vamos a terminar con un aplauso para darle toda nuestra energía. Gracias.